Bar del Zorro, que llega con todas las noticias de Cobreloa, junto a los contertulios de siempre, fanáticos todos por su querido Cobreloa. Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro, en Pasión de Hinchas. Kamikaze. Minúscula, ¿cierto? Sí. Muy buenas noches, ya nos encontramos acá en nuestra nueva madriguera Bar Santino Rock, ubicado en Hernando Aguirre 39, son las 21:19, fin de mes, 31 de julio, hartos memes con julio. Bueno, invitamos a toda la gente a comentar en las redes sociales, ya avisamos que respecto a Cobreloa, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cobreloa asciende este año? Lamentablemente Cobreloa no supo ganar de visita en este redebut, en esta primera incursión de segunda rueda. Se vio un Cobreloa, no sé si le hizo mal el cambio ahí de este receso tan prolongado, pero Cobreloa no se vio bien. Hay crítica al respecto, redes sociales, el planteamiento de lo que es Cobreloa, Rivero se habrá equivocado, también se menciona el término refuerzos, que quizás, ¿por qué no se abrochó anteriormente o antes de que comenzara esta primera fecha? Bueno, mencionábamos la semana pasada que podía ser respecto a la nacionalización de Lucas Simón. Bueno, todo eso coméntalo al WhatsApp que indicamos ahí en nuestras redes sociales, por Twitter e Instagram, @bar_del_zorro, para que comentes con nosotros, para que nos sigas y comente ahí toda esta situación. Bueno, este programa en especial yo quiero dedicarlo a María Ignacia Ríos Rufín, quien es pareja de un amigo que de la pelotita y que siempre nos estuvo acompañando. Un amigo que siempre estuvo ahí con nosotros, acompañándonos en el mítico Bar Juliano, viendo partidos. Bien amigo de Raúl. De hecho, anterior de estar acá en este inicio del programa número 6, estuve acompañándolo ahí, sintiendo un poco, levantándole el ánimo en realidad, porque, bueno, para cualquier persona es una pérdida que es importante, que es todo lo que relaciona los sentimientos ahí, pero siempre ha estado ligado con nosotros, a pesar que no es un loíno, pero siempre ha estado acompañando ahí a la familia loína acá de Santiago. Así que programa dedicado el día de hoy a María Ignacia Ríos Rufín, a nuestro amigo Ulises Román, el pintor ahí del barrio Bellas Artes. Connotado pintor que tiene su pintura, tiene su espacio ahí en Bellas Artes. Pero bueno, dedicado a nuestra amiga ahí que de arriba nos está escuchando, viendo, y todo el aguante para nuestro amigo Ulises Román, que es un futbolero ahí que sabemos todo. Y bueno, comenzamos ya de vuelta en esta ronda del Bar del Zorro. Arrancamos ahí con la bienvenida, con el nuevo performance. Ahí llega nuestro periodista Jaime Ollanael. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué te pareció la fecha? Coméntanos un poco. Bueno, un saludo, ¿cierto? Mucha fuerza a nuestro amigo, ¿cierto? Le dedicamos el programa ahí. Harta fuerza, harto ánimo, harto aguante. Y aquí reapareciendo, ¿cierto? Ya tuve que alejarme un tiempo, ¿cierto? Por temas de salud, pero aquí ya estamos reapareciendo. Al mismo tiempo también que reaparece el fútbol, aparece esta segunda rueda. Bueno, un poco, ¿cierto? Triste por la derrota de Cobreloa el día sábado. Pero sin embargo, no todo fue tan malo, ¿cierto? No todo está perdido, porque Wander finalmente también terminó perdiendo en esta fecha. Así que seguimos puntero. Estamos segundo, ¿cierto? A un gol de Puerto Montt, pero con la misma cantidad de puntos.
encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones, ¿cierto? Por ahí tuvo un triunfo notable, ¿cierto? Frente a Santiago Wander en Valparaíso, que lo derrotó por 3-0, así que es un equipo que está bastante bien conformado y no era una salida fácil. Se terminó perdiendo, ¿cierto? 2-1, pero así como esta salida en Copiapó, vamos a tener bastantes salidas más complicadas como Copiapó, que va a ser Puerto Montt, seguramente Temuco también. Así que hay que estar preparado, como te decía anteriormente, va a ser tremendamente importante obtener los 3 puntos el día domingo para que el equipo vaya agarrando confianza. La victoria siempre es buena, ¿cierto? Nos da confianza y qué mejor que estar entrenando con un triunfo. Los resultados se nos dieron, ¿cierto? Está bastante peleada la tabla de posiciones allá arriba. Viene el límite ahí. Tenemos 5 o 6 equipos, ¿cierto? Que están entre 1 y 2 puntos de diferencia. Así que va a ser una segunda rueda tremendamente complicada. Pero como en la primera, ¿cierto? En la primera obtuvimos puntos importantes de visita. Nos farreamos, ¿cierto? Algunos de local. Pero va a haber que ser bastante constante en esta segunda rueda si queremos obtener el triunfo y el primer lugar, ¿cierto? Porque el segundo ya el año pasado nos pasó, que se nos quemó ahí el pan en la puerta del horno. Lo comentábamos la semana pasada. ¿Sí? No queremos repetir la misma situación, así que va a haber que empezar a asegurar los partidos de local y obtener la mayor cantidad de puntos de visitantes si queremos lograr el objetivo a fin de año. Bueno, antes de seguir con el debate aquí, que se viene intenso, porque, pedimos ahí a nuestro hincha ahí que comente por las redes sociales, que nos envíen su WhatsApp para reproducirlo justamente. Y tu opinión es importante porque el hincha es un poco la sinergia que puede dar a Cobreloa, al técnico. La crítica siempre con ánimo constructivo es importante porque le hace bien a la institución. Hay foto bonita hoy día que se repite, que ojalá marque un ícono ahí, que logre un poco más la identidad. Sabemos que ante Serena habrá un zorro ahí en la previa. Dejémoslo ahí con sorpresa para que la gente tampoco no se desilusione, pero sí esperamos ahí un marco importante porque se llama a Cobreloa a marcar de local, a ganar, a lograr, a reencantar. Y por qué no, que va a estar combo a combo este campeonato, pero lograr el ascenso. Estamos con Pelado Chinois, nuestro amigo ahí que ve las caetas, el tío de epidemia, más conocido el. Pero bueno, es nuestro amigo aquí que el regalón de las cadetes de series inferiores. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, que nos ven. Sí, debutó Cobreloa, tal como ustedes comentaron anteriormente, lamentablemente con una derrota. Si bien es cierto, siempre se ha comentado y vamos a seguir comentando que va a ser difícil lograr el objetivo final. Hay que mantener la fe. Si bien es cierto, Riveros, en mi opinión personal, no leyó muy bien el partido, regaló el primer tiempo, en donde hubieron bastantes jugadores que no se vieron muy bien. Si bien es el primer partido de la segunda rueda, ya se nos metió Puerto Montt, que es un rival a vencer en un par de próximas fechas más. Se nos viene Serena este fin de semana. Hay que tratar. No tratar, hay que obtener los 3 puntos porque son fundamentales y ya después tendríamos nueva visita frente a San Luis de Quillota, que también es otra cancha que es complicada, así que vamos viendo el partido, haciendo la reseña. ¿Cómo lo viste tú, Jaime? Por ejemplo, para mi opinión personal, el primer tiempo Cobreloa anduvo bastante bajo, en donde no sé, Romero no se vio muy bien, después Axel Río, entre sub y baja, Lucas Simón anduvo un poquito bajo, si bien es cierto no le llegaban pelotas con ventaja, ¿cierto? Se veía muy retrasado en algunos lazos del partido. ¿Cómo viste tú este planteamiento de este primer partido, Jaime? Bueno, me parece que todo el mundo echó de menos al uruguayo Firpo, ¿cierto? De visitante me parece que el uruguayo Firpo es primordial ahí, el que pone fuerza, ¿cierto? El que quita pelota, si bien siempre le terminan sacando tarjeta amarilla, pero es la persona que empuja, ¿cierto? Que empuja al equipo, que quita pelota, ¿cierto? Destruye ahí en el medio campo, lo echamos de menos. Pero finalmente, como dices tú, los delanteros no se vieron con cierta ventaja.
no generamos ocasiones importantes, no tan claras, y la avivada del cuadro Copiapó, cierto, un golazo por ahí que fue como elegido el mejor de la primera vez, pero me parece que Rivero falló en su planteamiento. Esperemos ya que el día domingo pueda reponerse, cierto, con un triunfo. Pero te decía anteriormente, se vienen partidos difíciles, tenemos que ir a Puerto Montt, cierto, que está puntero en este momento junto a nosotros. Tenemos que salir a Temuco y no podemos cometer los errores que se cometieron el día sábado. Me parece que Firpo, el uruguayo, es primordial ahí que entre de titular, cierto, y que empuje al mediocampo, porque lo veíamos ya el año pasado cuando Cobreloa no jugaba bien, era el uruguayo, cierto, el que empujaba al equipo y metía fuerza, gana, intención, y finalmente terminaba contagiando a los compañeros. Bueno, quizá un poco lo que mencionas tú es la intención de dar un poco más dinamismo, ya que Axel Río, cuando entró anduvo bien, pero este partido anduvo bastante bajísimo. Pero más que la posición de Firpo, Axel Ríos, llama la atención la baja de Lucas Simón, que ha sido mencionado, que ha sido vilipendiado en redes sociales, y si ayer se quería así que estuviera en el lienzo de lo histórico, el día de hoy se le crucifica, se mata, porque ha bajado su rendimiento. Y yo personalmente lo he mencionado, lo he comentado a término muy personal, que el esquema de juego que está viendo Cobreloa no le porque se vio bajo. Si esta para es tan larga, se tuvo tiempo para traer refuerzo, me pregunto yo, ¿este fue un ensayo entrando, debutando y tratando de cuidarlo el liderato de Cobreloa? Se ensaya mucho, no ha llegado a las posiciones que necesita Rivero. Recordemos que llegó Vicencio central, y justamente el día de hoy hay práctica de fútbol y entra Vicencio, Lucas Simón queda afuera, y justamente más o menos el equipo que por lo menos a mí es el que me agrada, y un poco lo que comentábamos ahí con nuestro grupo ahí de Bar del Zorro en WhatsApp, que el equipo que ensayó hoy día, la oncena que ensayó Rivero el día de hoy, fue González, Díaz, Vicencio, Ramírez, Contreras, Abasúa, Vaz, Jara, Bioti y Romero. Bioti, que ojo, está volviendo ahí, yo lo vi muy bien. También se puede dar la casualidad, o a mi modo de ver, que los cambios estuvieron muy tardíos. Si hubiese sido un poco antes, quizá la cosa andaría mejor. Entiendo y reafirmo que para mí Lucas Simón se pierde mucho con este planteamiento, porque falta alguien ahí que sea más lanzador. Estadísticamente yo creo que Lucas Simón siempre marca, pero es un pivot, no es el que va a recoger atrás, no es el que va a hacer la jugada completa, de pasarse uno a dos. Esa es un poco la misión de Bioti, de Romero, quizás por los costados. Y a pierna cambiada, lo que hace siempre nuestro goleador, que marcó de penal, un penal que estuvo ahí justamente a Bioti, que venía entrando. También por posición de adelanto se le anuló un gol, bien anulado, a mi modo de entender. Y también una situación penal donde Cobreloa tampoco se le cobró el marco referee, pero viendo las imágenes, claro, no hay VAR, hay VAR del Zorro, es así. Pero me parece que por ahí estuvo la posibilidad grande Cobreloa dentro de lo que poco mostró. Dejo el comentario ahí, no sé, tiro a la mesa. En la primera rueda, cierto, también estaba siendo bastante criticado Lucas Simón. Un par de partidos, cierto, que no pudo marcar.
y finalmente termina haciendo un par de golazos por ahí, cierto, que termina como apaciguando un poco los ánimos de la hinchada, pero me parece que hay que esperarlo. El capitán, cierto, es goleador, ha estado, cierto, no ha estado marcando en el último tiempo, pero sigue siendo. Pero es por el esquema, o sea, es mi sentimiento. Sigue siendo el que ordena a sus compañeros, el ejemplo para la gente más joven. Pero tampoco no lo podemos esperar, ¿cierto? Me parece, creo yo, una apreciación bastante personal de que hay algunos jugadores que son para jugar como local y hay algunos otros jugadores que son muy. Una excelente persona, un excelente profesional, no cabe duda sobre aquello, pero en estos momentos, al no ser alimentado, se tiene que retrasar mucho y no se ve bien y se pierde en la cancha, porque él, su juego fuerte es la cabeza. Entonces Cobreloa en estos momentos, con Ignacio Jara, la parte delantera se ve como mucho más rápido y se pierde un poco. No sé qué opinas tú, Jaime. Bueno, me parece justamente totalmente acertado el comentario de que el año pasado, con la cantidad de goles, en su mayoría fueron alimentados por Luna, ¿cierto? Ya no tenemos a ese clásico 10, pero me parece que en algún momento, ¿cierto? Ignacio Jara tiene que ocupar. Que veo mucho optimismo, pero no veo la crítica que claro, la crítica la podemos hacer, pero siempre que sea en el ámbito de construcción, de que sea constructivo, es bien recibida. Por eso pedimos que a nuestro hincha, a nuestros seguidores ahí, comenten con nosotros, porque vemos que se han hecho.
antiguamente. Entonces, voy yo. Si tenemos un plantel tan corto, si tenemos el objetivo principal es ascender, ¿por qué no han llegado estos refuerzos? ¿Por qué ha sido tan complicado el arribo y tan tarde? Porque recordemos, estamos en Calama, hay un tema de aclimatación, de el tema de la altura, siempre que se dice que es factor a considerar. No sé, veo que hay ciertos errores que no se están viendo. Es un plantel muy corto, también lo señalé la semana pasada, se dejó ir a jugadores que podían servir como pieza clave. Bueno, yo siempre lo hemos dicho, porque que este chico Barrera, que marcó en Colchagua ya, y no es casualidad, es un chico que marca, pero claro, tenemos una competencia fuerte en la delantera. El problema no es la delantera, yo creo, hay jugadores, el problema está quien alimente ese juego para Cobreloa lograr el ascenso. Bueno, justamente creo yo también de que es el jugador que falta, ¿cierto? Un creación, el clásico 10, ¿cierto? Que alimente a los delanteros y que marque diferencia, ¿cierto? Tenemos la opción en esta segunda rueda de traer sumar tres incorporaciones. Ya se sumó una, que es el jugador Vicencio, que es central. Y tenemos la opción de traer dos nuevos jugadores. No sabemos, ¿cierto?, si se va a ocupar esa opción. Si no me equivoco, me parece que hasta la fecha 3, tercera o cuarta, hasta la cuarta fecha donde se pueden sumar. Espero que ya el técnico Rivero haya visto el funcionamiento del equipo de visitante, y esperemos que el día domingo también saque las conclusiones finales jugando como local. Se haya podido corregir también esa situación. Esperemos, cierto, de que se saquen las conclusiones necesarias para justamente traer refuerzos, que se haga un esfuerzo económico, que se pongan, cierto, también los empresarios de la zona, y poder traer a dos jugadores que vengan a sumar al plantel, que traigan talento, cierto, que traigan experiencia y que contagien a los más jóvenes y al resto del plantel para seguir sumando, cierto, y lograr el objetivo a fin de año. Sí, es un poco reencantar como esta fotografía histórica que se ve en la pala mundial, el camión grande de Chucky, donde está el plantel emulando las temporadas de oro de Cobreloa. Pero ¿qué es lo que aporta hoy día Coelco? Es ser previsor. ¿Qué pasa? Y también lo he dicho, lo he comentado en este programa. ¿Qué pasa si Ignacio Jara se lesiona? James Mes para Cobreloa, porque no hay más. Entonces tenemos que tener ahí, no podemos tener un plantel tan corto. Y bueno, es mi opinión, no sé, al menos. Haciendo un recuerdo, nosotros al susodicho Agosto González, que nos evadió bastante, nos dio en exclusiva una entrevista aquí. Por eso él mismo la pidió, estaba haciendo un pequeño recordatorio.
Bueno, al final no evadió cuántas preguntas que le hicimos sobre ventas de jugadores. Era un tenis. Un tenis. Era como...
Si bien es cierto, nos han tenido un poquito abandonado hoy día, pero se entiende porque es fin de mes y la gente está disfrutando. Disfruta solamente el último día porque ya mañana anda sin plata. Carrasco, Ignacio Carrasco, bueno, la 19 ya hay jugadores que alternan en el primer equipo, como Bastián Valdés.
club más grande de la capital o quizás al extranjero. Me parece que las cosas se están haciendo bien en este respecto. Yo diría, claro, muchos de esos también lo critican, que Coloa... A los chicos por haber perdido ese partido.
se podía haber ganado. No, debe ser una fecha aparte. Puede ser una fecha aparte. Pero a la final igual cuenta, ¿cachai? ¿Por qué? Porque ya nos pillaron, ya Puerto Montt ya nos pilló. No tenemos tiempo. Tuvimos tanto tiempo en el receso para ver, para buscar refuerzo, incluso antes de que terminara la primera rueda, ya empezar a ver, a proyectarse, pero Cobreloa no lo ha hecho, y siempre ha sido así, y siempre ha sido pasivo en buscar refuerzo, es que podemos traer este, que podemos traer este otro, y la, es tal que, como dice, es que no es traer por traer también, sí, si estamos claros, pero tú tienes un abanico de personas que, a ver, este flaco termina con este, ¿eh? Más o menos ya lo puedo dejar en carpeta, este flaco termina ya, ¿cachai? Y hacerte una carpeta, y no sé, de ver 10 jugadores ya, me quedo con estos 2, con estos 3. Bueno, yo creo que este partido justamente con Deportes La Serena en Marcoleta, que ya lo vimos con Curicó, se refugió atrás 100%. ¿Cómo se van a refugiar allá? Sí, Magallanes, ¿cómo no jugó? Jugar de local, y hay otros que te sirven para jugar de visita, y eso, para eso está Rivero, y tiene que ver, por ejemplo, en este caso, en el partido frente a Copiapó, ya se equivocó, lamentablemente para nosotros, porque o sea, se equivocó porque no se dio el resultado, pero también con el lado de Hugo, tuvo una jugada de penal. Pero sí, Claudio, pero el primer tiempo, cuando hizo los cambios, cuando entró Viotti y entró Valls, cambió totalmente. Entonces, es un error. Pero venía con un resultado en contra también, entonces, hay que ver. Pero por eso, cuando tú juegas con la necesidad de lograr y ya tiene un resultado adverso, sube un poco el delta. También recordemos que pero mira, si va a sube el delta de sí, cada jugador. Totalmente. Pero por eso entonces tú lo dices y tú lo dijiste anteriormente, que hay algunos hinchas que se conforman, y tú al escucharte en este momento tú estás como conformando. Es que, no, digamos, estoy generando el debate. ¿Cachai? Sí, entonces, sí. Tú dices, estas palabras fueron como conformistas, ¿por qué? Porque vamos perdiendo, ya hago los cambios. ¿Cachai? Pero ¿por qué? Estoy viendo el análisis de cómo cambia el jugador con la presión. Yo, por ejemplo, en el primer tiempo yo hubiera sacado a Romero y a Río. Terminando el primer tiempo lo hubiera sacado. Yo hubiera puesto a Viotti y, bueno, a Baez, que también que ingresó, ¿cachai? Pero yo no soy técnico. No, claro, sí, todos, un poco todos, el análisis. Todos somos técnicos detrás de teclado, todos somos buenos para criticar, todos criticaron a Lucas Simón, ¿cachai? Pero por eso es darse vuelta sobre lo mismo. Bueno, hay que decir también de que el mismo técnico Rivero en la primera rueda obtuvo puntos importantísimos, ¿cierto? Los puntos que perdimos como local, sin duda que los recuperó como visitante. Te puedo mencionar el triunfo en Valdivia, el triunfo en Barnechea, ¿cierto? Así que hay que ir viendo, ya me imagino, ya tuvo toda una rueda, ¿cierto? Tuvo esta primera fecha de esta segunda rueda para ir sacando conclusiones. Lo importante es que ya no podemos seguir perdiendo puntos. Volviendo al tema de que hay jugadores para local y hay jugadores para visita, me parece que, por ejemplo, este es el caso del chico Axel Río, me parece que de local, ¿cierto? Es una figura tremendamente importante, pero al mismo tiempo como visitante no nos sirve, y ahí es donde el uruguayo Firpo, ¿cierto? Es esencial para los partidos de visita, y se ve cuando el equipo, los rivales se vienen encima, el uruguayo es el que empuja, el que corta, el que quema la jugada, y el chico Río, por el contrario, es el que nos sirve en Calama. Pero anduvo bien en Barnechea de visita también. Yo no sé por qué bajó tanto, sí. Este partido bajó mucho. Pero también el técnico se da cuenta, bueno, también nos tuvimos en el estadio y te genera una sinergia distinta, pero viendo por el canal del fútbol, se vio que no podía generar, se vio perdido en la cancha, miraba para atrás, o sea, como que estaba mal posicionado. También, de hecho, me llamó la atención que de repente yo vi a ¿cómo se llama? Al goleador Ignacio Jara, por izquierda un rato y después se fue por derecha, así como que
buscando alternativas. No sé si era una estrategia de Rivero, pero me llamó mucho la atención esa situación, que lo vi por izquierda cuando generalmente más está tirado por derecha y ahí va por pierna cambiada, y también Romero estuvo bajito también. No, o sea, fue una y el segundo gol nada que decir, o sea. Ahí también tenemos otro ejemplo claro de que Romero es un jugador para los partidos en Calama, ¿cierto? Llegó marcando, si bien los primeros cuatro partidos cuando hizo su red debut en Cobreloa, marcó de local, marcó de visita, pero ya estos últimos partidos de visita no lo hemos visto. Y sabemos de que, claro, es un jugador tremendamente rápido, habilidoso, pero cuando le ponen el cuerpo, ¿cierto? O le ponen a un jugador mañoso, el jugador Romero no rinde. Pero sí, rinde bastante en Calama, ¿cierto? Encarando, ganando el fondo, sacando el centro atrás, sacando centro. Ahí tenemos otro claro ejemplo de que hay jugadores claramente para local y otros jugadores para visita. Es como un jugador pijama. Que juega solamente. Lo saca con pijama de novia. Pero sí, hay que. No, a ver, insisto, las críticas que nosotros damos son totalmente constructivas y con respeto. Con alturas de mira, o sea, tampoco para opacar o hablar mal de alguien, al contrario. Nosotros queremos, y como todo hincha de Cobreloa, es obtener el objetivo final, que es ascender. Esas son las palabras que nosotros podemos decir como crítica, si es que se llama crítica, ¿cierto? La hacemos con mucha altura de mira y con mucho respeto. Y bueno, por eso debatimos, ¿por? Sobre todo respeto, sí. La verdad es que somos apasionados. Y claro, es parte de la pelotita. Sufrimos semana a semana. Hay mucho hincha ahí que está preocupado. Yo creo que... Yo le tengo confianza a Rivero, pero quiero ver si llegan estos refuerzos. Porque eso es lo que, por lo menos a mí, más me inquieta. Por ejemplo, yo podría hacer una crítica sobre los precios de la entrada de local. Yo la encuentro bastante caro. Bueno, en general el fútbol es carísimo. 6.500 pesos, bueno, si es que no es socio, es bastante caro. Por ejemplo, el mismo partido con la Católica, Huachipato, 10.000 pesos. Cuando juega Chile, arriba 10.000 pesos. Es bastante caro, sobre todo si estamos en la B. Pero al mismo tiempo, fíjate de que siendo socio, el. No, el si te valor, baja la plusvalía. Pero no todos. Baja considerablemente, ¿cierto? No, me parece que 3.500 pesos una. Apoyar y asistir todos los domingos, sobre todo cuando juegas de local. Sí, bueno, aparte, bueno, sé, conversaba ahí con unos amigos ahí. Yo no sé si la Universidad de Chile está tan baja ahí para jugar un clásico ahí con Cobreloa, o lo está aguantando para ver si sube. Pero bueno, lo comentaba ahí entre broma y talla, pero es preocupante también. Es preocupante. Que otro año más se nos puede quemar la el pan pilla, el ahí. Pan ahí, pero no, o sea, por lo menos ya tenemos. Sí, mira, lo importante que, lo importante que finalmente fueron los resultados que se dieron en esta fecha. Bueno, si bien ganó ahí Barnechea, ganó Puerto Montt, cierto, que se nos acercaron. Incluso Puerto Montt nos superó ahí por diferencia de goles, pero me parece que el rival directo, siempre hemos dicho que fue Santiago Wander. Santiago Wander perdió su partido también con los juveniles, así que me parece que, quieran o no, Cobreloa y Santiago Wander van a seguir peleando el primer lugar directo, y si no me equivoco también de
No hay hincha, no hay hincha de Cobreloa que no ha estado pendiente de cómo está el resultado de Wander, que es una fecha también extraña, el día lunes. Estuvimos gritando los goles. Habían pero si no gana Cobreloa, ¿de qué sirve eso? Y otro lo que llama la quería decir. Y otra cosa la que llama la atención que tú mencionabas, Jaime, que las entradas carísimas, siendo que de Sociedad Anónima, el fútbol chileno, ¿en qué lugar está el más cercano? 666 a nivel mundial, bueno. A nivel mundial, el número de la bestia, bueno. Estamos con el número de la bestia a nivel de fútbol chileno. ¿Se está mejorando el fútbol chileno con esta nueva ley de Sociedad Anónima en el fútbol chileno? ¿Se está mejorando esto con el ¿cómo se llama? De la hinchada barra brava. Obviamente que no, pues sí. A ver, si tú te fuiste por ese lado. Recordemos que hace poco jugó Universidad de Chile con Iquique, allá en Calama. Y donde se vieron lienzos de todo tipo, de todo índole. Y cuando jugó Cobreloa no los dejaban entrar, los bombos, y eso que son del local. Que hicimos un llamado pero no hay respuesta. ¿Por qué tú pides a un equipo con una vara y a otro equipo con otra vara? No, yo me preocupo de Cobreloa, pero por eso, lo mencionamos. No, sí, pero por eso te digo. Da impotencia, da rabia. Obviamente, si están ocupando el estadio. Es un tema, sale un reportaje donde desalojan a los campamentos en Calama, bueno, cuando los weones ricos tienen tremendas casas y no pagan las contribuciones. Es lo mismo, weón. Es el sistema que está puesto pero en Chile, weón. Sí, todo el sistema. Digo, en todo sentido. Mira, ya que. Y eso está en el fútbol. Y por eso. Y en todos lados. Si en todos lados. Mira, tú tocaste. Tú sabes, bueno, es un tema aparte. Un tema bien ligado con la música. Tú sabes que yo. Mi entorno, generalmente, mis amigos son todos músicos, ¿cierto? Tú hablaste de Lollapalooza, ¿cierto? Se agotan inmediatamente las entradas para Lollapalooza, pero tú vayas a una tocata que aquí de 3 lucas, generalmente dicen, no, anótame en la lista, ¿cachai? Entonces, eso es una hueá. Usted pelado siempre hace. Llegué peleador hoy día, weón. Sí. Bueno, nos fuimos en la volada y totalmente. Pero bueno, es un poco el debate, que hay muchas situaciones que hoy día se viven en el fútbol chileno que lamentablemente. Ya no hay ningún equipo en Copa Libertadores. Estaba viendo ayer el River Cruzeiro. Y para mí un candidato ahí que puede estar ahí en la final. Porque Nuevamente. ¿Y se jugaría aquí en Santiago? Sí. La final sería acá en el Estadio Nacional. Justamente. Así es que eso, pues el fútbol se ha puesto un poco negocio. Estamos comentando esto. Y esperamos, seguimos con el optimismo, pero es preocupante todo esto, es un debate ahí, comparte con nosotros, no sé, ¿cuál es tu opinión? Al menos decir, exprésate con nosotros, porque no solamente es con Lugo, es todo el fútbol chileno que está pasando, el deporte en general también, el fútbol femenino, que cuando hay Lucas ya se preocupan. Ven negocio y ahí le arrancamos todo, le hacemos el auspicio a quien sea. Pero de hecho, bueno. De hecho, me están mandando un mensaje.
que no, si me lo escribieron. Mi querida Polola me dice que yo siempre pido que me anoten en la lista. Mira, me está acusando sola, weón. No, así que, yo te lo dije por la voz. Yo no la voy a llevar mal a las tocatas, así que está eliminada. No, me está viendo y siempre me acompaña en todos lados. Vamos. Bueno, muchachos, ya es cierto. La fecha, día domingo, cierto, a las 15:30 horas, Cobreloa frente a Deportes La Serena. Hacemos un llamado para que la gente acompañe. Si bien hay un aforo ahí de 4.999 personas, hacer un llamado a que podamos con toda esa cantidad darle el apoyo a Cobreloa desde la tribuna para que ya los jugadores entren más motivados, cierto, y puedan obtener y dejar esos tres puntos en casa que van a ser primordiales. Y la próxima ya viene, señalaste ya, Cooper, tú, de que la barra acá en Santiago va a disponer de un bus y también que la gente pueda acompañar al equipo, porque se vienen importantes viajes, se viene bastante viaje de Cobreloa a la zona central, si no me equivoco, Santiago Morning, Magallanes, San Luis, justamente, también se viene Santiago Morning, se viene el Ranger de Talca. Claro, así que vamos a poder ir a yo creo que el clímax del campeonato va a estar ahí a mediados de septiembre, cuando justamente vamos a estar ahí celebrando nuestras fiestas nacionales. Justamente para septiembre, este Pungo Puerto Montt. Claro, y bueno, que también hay mucha gente que está entusiasmada con el viaje a Puerto Montt. Que eso se viene ahí bien, bien bueno, parece. Bueno, ahí invitar a toda la gente a seguir, compartir. Sigue, bueno, este programa lo puedes ver en la semana, puedes seguir dándole like, compartirlo, si te parece interesante nuestro debate. Y de a poco creciendo con la idea del un poco la opinión del hincha, la opinión también profesional de aquí, de nuestro amigo Jaime Vianel, el periodista del Bar del Zorro. Y seguiremos sumando gente ahí con nuevas interacciones. Y nuestra alianza, ¿qué es de nuestra alianza allá nuestro corresponsal, sí, nuestro amigo allá Wilson? Obviamente a Zonas Gigantes, a Radio Loa, al 90.3 FM. Y bueno, la revista El Aguante Naranja. Y bueno, a todos los que conforman esta alianza, este gran equipo que está haciendo. Es por un sentimiento, es por pasión, lo hacemos nosotros así bien, bien artesanalmente, digámoslo así. Yerko ahí parchando ahí del tramoya que nos sigue a todos. Con cerveza artesanal también. Con cerveza también de mejor calidad. Bueno, aquí en nuestra nueva madriguera, Hernando Aguirre 39. Bar Santino Rock, para que vengas a visitar este local donde hay gran variedad de cerveza, la IPA 800, la Kilómetro 24-7, la que estoy tomando yo, la Toro Bayo. Bueno, hay una gran variedad de cerveza acá para regodearse. Jaimito, eso, desearle la mejor de las suertes para este día domingo, que queden los tres puntos en casa. Aquí ya espero incorporarme todos los días martes, y hacer cierto un llamado también a nuestros ex panelistas que también se sumen, porque de seguro este segundo semestre va a ser muy grande para el programa, muy grande para el club, y esperamos todos juntos, cierto, obtener ese objetivo a fin de año, que es el ascenso a la Primera División. Sí, ojo, hoy día teníamos un invitado importante porque está haciendo gran labor, no es por darme las partes, pero yo lo recomendé, yo dije, este chico tiene que ser el acreditado para huracannaranja.cl, donde ha crecido sin duda en cantidad de gente por la información, por el trabajo que está haciendo Claudio Lorca, lo teníamos invitado, próxima semana seguramente lo tendremos acá. Un trabajo de quirúrgico. De joyería. Estaba así hablando la historia, ¿cierto? La biografía de Cobreloa. Sí, viendo todo un análisis que no es menor. Sí, bastante importante el trabajo, hay que destacarlo, ¿cierto? Se valora ahí un trabajo de estudio, ahí una investigación tremendamente profunda de la historia, se metió ahí en la entraña de la historia del club, y esperemos ver plasmado su trabajo ahí en un libro importante
para todos los hinchas de Cobreloa. Sí, tuvimos la oportunidad de ver el partido juntos frente a Deportes Copiapó. Y claro, así, en lo poco que pudimos conversar después del por análisis partido, hay una información tremenda ahí, que el trabajo que está haciendo, y yo le doy energía ahí para que no renuncie a su proyecto, porque es bastante difícil. Se ve que se enamoró de lo que es esta labor siguiendo a Cobreloa, y se nota en las redes sociales, huracannaranja.cl, invitamos porque hay información importante, con gran trabajo de nuestro amigo ahí Claudio Lorca, así es que un abrazo para él, y lo esperamos el próximo martes, Claudito, así que bienvenido. Ya despidiendo el programa, ¿cierto? No sé si Pelado Chinois ahí quiere dar algún último dato. No, solamente importante. Mandar algún saludo de la gente que nos estuvo viendo y todo el tema, ¿cierto? Estuvo Neger Motomoto Valdivia, estuvo mi papá por ahí también. Saludos viejos, que se siga recuperando. Mi hermano Carlos, Michael Pérez Rojo y Raúl Bocobo. Así que un saludo, ojalá que se nos vaya incorporando mucha más gente. Nosotros, tal como lo dijiste tú, Claudio, hacemos este proyecto con todo cariño. A veces tenemos algunos problemas, pero obviamente lo semana a semana lo iremos superando, puesto que es un tema a arreglar y a superarse. Es un problema artesanal, así como la cerveza aquí en Bar Santino Rock. Michael Rojo, hay un gran hincha consolidado ahí en Calama que lo conozco personalmente, que ha aportado bastante a la hinchada de Cobreloa, así como tantos otros anónimos muchas veces. Con el grito de guerra despedimos este programa. La bienvenida nuevamente, Jaime, nos alegramos de tenerte acá y esperemos que, como tal cual como tú dices, que se nos sumen los contertulios antiguos, algún personaje por ahí. Eso, y esperemos también volver ya con la entrevista, ¿cierto? Vamos a hacer las gestiones ahí en la semana para tener entrevistados en directo, ¿cierto? Una llamada por teléfono, como lo hacíamos antiguamente con dirigentes, jugadores. Ese es el plus que teníamos, ¿cierto? Gran debate ahí se generaba, gran interacción. Tuvimos bastantes primicias. Recordemos que José Solantés, cuando llegó, nos dio la primicia a nosotros. Tuvimos varias otras primicias. Teníamos a Lucas Simón, ¿cierto? En su momento nos contábamos, ¿cierto? Casi siempre con César Bravo. Y bastantes jugadores. Augusto González, que nunca a nadie le da entrevista. Expresidente, ¿cierto? Vivaldi, que en alguna oportunidad me despidió de mi propio programa, de nuestro propio programa. No, ese fue Mella. Ah, perdón. Lo mismo. Bueno, el aguante como siempre. Pero el compacto. Vamos con el compacto y después vamos con el grito de guerra. Al frío están más heladas que nunca, y la información tiene un solo color, el color del Bar del Zorro, que llega con todas las noticias de Cobreloa, junto a los contertulios de siempre, fanáticos todos por su querido Cobreloa. Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro en Pasión de Hincha.fm. Al frío están más heladas que nunca, y la información tiene un solo color, el color del Bar del Zorro, que llega con todas las noticias de Cobreloa, junto a los contertulios de siempre, fanáticos todos por su querido Cobreloa. Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro en Pasión de Hincha.fm. Sí. Bueno, bueno, desde tenemos con el grito de guerra ahí. ¡Atención, los novedosos! ¡CHI! ¡Cobre, cobre, cobre! Con la máxima tecnología, lavado automático, manual, de carrocería, limpieza, aspirado de tapiz,
venta de insumos, montaje, balanceo, cambio de aceite y todo lo que tu vehículo necesita. Cobrecar, la serviteca de alto estándar, ubicada en calle Granaderos 2985, Calama. Contáctanos al teléfono más 56 9 30 51 37 98 o al correo electrónico cobrecarserviteca@gmail.com. El frío está más helado que nunca y la información tiene un solo color, el color del Bar del Zorro, que llega con todas las noticias de Cobreloa junto a los contertulios de siempre, fanáticos todos por su querido Cobreloa. Bienvenidos, acá comienza el Bar del Zorro en Pasión de Hincha.fm.